Pensando un poco qué hacer, qué propuesta hacerles, recordamos por ahí una actividad que se hizo el año pasado, que fue un encuentro intergeneracional con la participación de muchas familias, mucha gente. Entonces, la idea es hacer algo similar para que pueda disfrutar toda la familia. El evento se va a hacer en el Salón de los Alemanes Libres y sus Descendientes, de 15 a 20 horas. La propuesta es un campeonato de truco y de bingo que va a estar organizado por la Escuela Monteagudo. Va a haber peloteros, música, un stand de maquillaje artístico, globología, un espacio de arte, la participación de la payasa Eureka y la participación también del taller municipal de canto y guitarra. La entrada es libre y gratuita, estaría bueno por ahí que la gente vaya con sillones para estar cómodos y pasar toda la tarde. Va a haber servicio de cantina y bueno, pueden llevar también su mate. Esa es la propuesta que pensamos para toda la familia. El 21 de julio, que es la inauguración de la casa propia del museo, ¿sí? El museo ya está inaugurado, de emisión el 2014, ahora el municipio ha hecho una gran inversión en recobrar y reafirmar su política de recuperar el patrimonio, y esta inversión de la casa que está en la calle San Martín y Hermano Borja se fue adecuando en este tiempo con una inversión muy importante para ir de a poco trasladando los objetos y poniéndolos en valor en esta nueva casa. Eso va a suceder el día 21 de julio a las 17 horas. Vamos ahí a un poco cortar la calle, vamos a inaugurar ese momento y va a haber la posibilidad de comer algo allí. Va a haber dos grupos musicales, Los Aldeanos y Bruno Feil, así que va a estar el coro alemán también. Para gran parte de la colectividad, además de Valle María, para toda la colectividad, es un momento importante que una localidad haya decidido invertir importantes recursos en preservar el patrimonio y ponerlo en valor, ahora sí en una casa propia. Así que están todos invitados, a todos los que amamos la historia, el patrimonio de nuestros ancestros, para ese día. Y el día 22, el sábado 22, un poco son los festejos centrales allí. Como en los últimos años venimos haciéndolo, nos congregamos en la puerta del cementerio, en la calle Las Colonias y Nicolás Gassman, porque allí empezamos con una ofrenda floral. Nuestros guías espirituales, el padre, el párroco, el padre Carlos Abercorn, y el pastor, que generalmente nos hace una oración, pidiendo por eterno descanso de todos los que allí nos precedieron y un poco fueron los que se adelantaron en nuestras vidas y allí descansan y un poco nos han legado todos los que hoy gozamos de nuestro pueblo, con la participación del coro, que es el rescate patrimonial inmaterial de la música que siempre llevamos con orgullo a todas las localidades. Después arrancamos, como ya sabemos, con la tradicional caravana por toda Valle María, con las carrozas presentes, con los músicos presentes, recorriendo los distintos lugares emblemáticos de nuestro pueblo. Así que ahí pueden todo el mundo sumarse y seguirnos en esa caravana colorida con los grupos coreográficos. Estamos trabajando hace ya un tiempo largo en la organización de esto, en un gran equipo de personas que estamos detrás de toda esta organización, y tratamos de llegar a las 5:30 a la plaza,
centenario, porque allí generalmente, como todos los años hacemos, un acto protocolar, corto, sencillo, porque ya arrancamos a las 2 de la tarde y llegamos allí con energías que debemos preservar todavía para la noche. El acto a las 5:30, para después a las 6:30, a las 18:30, en la parroquia Inmaculada Concepción, está la misa de acción de gracias, especialmente dirigida por nuestro párroco, el padre Carlos Abercom. Y ya a las 20 horas, en el polideportivo, en la calle Juan Manuel de Rosas y Primero de Mayo, hacemos nuestra tradicional peña, donde están los ballet y nuestros conjuntos regionales y locales. Este año tenemos varios conjuntos, los voy a nombrar a todos para que a nadie quede afuera. Va a estar Herencia Alemana, Sentimiento Cuartetero, Dúos Camino, Los Aldeanos y también se supa la agrupación Marienta. Así que bueno, va a haber un servicio de cantina. Como bien lo señalaba al principio Lisandro, en todos estos actos, en todas estas reuniones, las comisiones están participando y tienen su lugar porque somos una gestión abierta al pueblo y en relación con todas ellas. Así que esa noche va a estar con el servicio de cantina el grupo coreográfico Raíces Alemanas.